recuerden, prender la luz de la conciencia y mantenerla prendida todo el tiempo. Quiere decir que en ningún momento vivo distraído, divagante, en ningún momento me muevo de un lado a otro mecánicamente sin estarme dando cuenta, jamás dejo los objetos de una manera descuidada en lugares que no recuerdo después dónde los dejé y cosas por el estilo. Todo tiene que estar bajo la luz de la conciencia. La conciencia es una luz que ilumina aquello sobre lo cual se aplica. ¿Ok? Ahorita está el río nuevamente allá atrás. Es un rumor. Un rumor es un ruido sostenido que no se detiene. Como la de una ciudad, el bullicio de una ciudad es un rumor. Entonces ahí está. Entonces mantienes la luz. Si tú llevas tu conciencia a través de tu atención, ¿se acuerdan? Capacidad de darse cuenta. Y la facultad que yo uso y todos usamos para dirigir esta capacidad, le llamamos atención. Entonces dirijo mi conciencia hacia allá y entonces es como una luz que ilumina aquello sobre lo cual se aplica. Soy consciente del rumor del río. ¿Estamos? Eso es todo lo que se tiene que entender. Porque luego vamos a llevar esa conciencia a sí mismo para que descubras cuál es tu verdadero ser en la existencia. Y luego explicaré un poco más del paso a seguir. ¿Estamos? Esto es lo más importante de todo. Entonces, muy bien. En esta hora vamos a meditar una media hora. Vamos a escuchar mantras. Todo lo que esté en la esfera de tu percepción, exterior o interior, puede convertirse en un objeto de atención. ¿Ok? Entonces, ayer fueron los insectos, los grillos y todos los animales que en la noche empiezan a cantar. Entonces, yo utilizo eso como mi objeto de atención. ¿Ya vieron? La gente a veces cuando va a meditar, le gustaría que todo el universo se detuviera. Stop. Voy a meditar. Pero entonces el universo no se va a detener. Lo que debes hacer es usar lo que está en ese momento. ¿Te fijas bien? Ayer usamos los grillos. Supongamos que no hubiera habido grillos y que hubiera habido un absoluto silencio por alguna razón en la naturaleza. ¿Ya vieron? Después de las grandes tormentas en los países tropicales, aparece un gran silencio. Porque está el bullicio de todos los animales en la selva tropical, aparece la lluvia y entonces digamos que se quedan como sacados de onda cuando termina la lluvia. Entonces se quedan así. ¡Ah, caray! Esto estuvo grueso. Porque se vino el agua al suelo como una catarata. Esos primeros minutos la naturaleza está en silencio. Están sacadones de onda. Entonces, al ratito dicen, ya pasó, y entonces empiezan a tomar su curso, ¿ya vieron? Entonces supongamos que hay sonidos, estás atento del sonido, no quieras que no haya sonido, y si hay silencio, estás atento del silencio, y si estás en tu habitación y pasan los coches fuera de tu habitación porque vives en un lugar bullicioso donde hay coches, automóviles, entonces estás atento de los automóviles, ¿ya vieron? Puedes usar la música, estoy atento de la música. Todo lo que esté en la esfera de tu percepción, ¿no? La percepción implica una dualidad entre el perceptor y lo percibido. O sea, ayer estábamos allá y la conciencia percibe un objeto que se llama bullicio de los animales. Entonces, todo lo que está en la esfera de la percepción, yo lo uso, lo puedo usar como un objeto de atención. Miren, hay un pajarito, ya lo vi. Y puede ser no nomás sonidos. Todos los demás sentidos que tenemos. ¿Estamos hasta ahí? Es muy importante porque una vez que despiertes esa conciencia, ahora sí, ya la podemos ir dirigiendo a sí mismo. Y esa dirección a sí mismo se llama un proceso de introspecto. Ex, afuera, exterior e interior. Entonces, introspección. ¿Ya vieron? Hacia adentro. ¿Pero qué llevo hacia adentro? Mi propia conciencia, mi propia atención. ¿Y cómo maduré mi atención? ¿O cómo maduré mi conciencia? Con un proceso que llamamos en las tradiciones místicas contemplare, contemplación. Entonces contemplo el exterior. Pero no solo contemplas con los ojos, contemplas con todos tus sentidos.
¿Ya vieron? Comes, estoy contemplando la forma y textura del alimento, el olor, el sabor, los cuatro sabores, salado, dulce, etc. ¿No? Entonces lo estoy contemplando. Entonces voy madurando, vean bien, voy madurando mi conciencia y mi atención, y entonces la voy despertando. Esa es la distinción, o esto es lo que distingue a un hombre que está ya iniciando el proceso que va al despertar espiritual. En la próxima sesión voy a penetrar un poco más en esto para que se entienda muy bien. Pero ya estás, te estás separando de simplemente vivir en tu cuerpo y tu mente. Las personas ordinariamente, comúnmente, viven en su cuerpo y su mente. ¿Ya vieron? Y entonces ahí están todo el tiempo. Sensaciones diversas a través del día. Estoy cansado, tengo sed, tengo ganas de ir al baño, tengo hambre, tengo, en fin, y todo lo, el mundo mental que está apareciendo, las emociones y también lo que está afuera. Ahí se está, esa es una esfera en la que se mueve el ser humano normalmente. Por eso le llamamos ser humano, cuerpo y mente, espíritu dormido. ¿Ya vieron? Cuerpo y mente, espíritu dormido. Estar en su cuerpo y en su mente. ¿Ya vieron? Esto en Oriente, no voy a penetrar mucho, pero bueno, en Oriente, en la India, que hablé de la palabra a sí mismo, entonces se le llama Jiva, al ser humano que solo vive en su cuerpo y su mente, y que no es consciente de su ser, se le llama Jiva. Y Jiva es aquel ser humano que está identificado con su cuerpo y su mente. Crecer exclusivamente su cuerpo y su mente. Lógico, puede en la tradición donde nació, seguramente le dan alguna información de tipo espiritual o religiosa, y entra el hablar del espíritu, pero pues como una teoría, como, como, ¿no? Aquí le llaman alma, espíritu y cosas por el estilo. Pero eso, pues es como algo que me han platicado, como una teoría. Pero lo que yo vivo es mi cuerpo y mi mente, Jiva. ¿Ya vieron? Identificado quiere decir calidad de idéntico. Yo creo ser eso, por eso estoy identificado. Creo ser mi cuerpo y mi mente. Todo el trabajo espiritual radica en que sepas que hay otra esfera que puedes llamar espíritu. Más adelante también explicaré por qué se le llama espíritu. Pero bueno, en Occidente se le llama espíritu. En Oriente no se le llama espíritu. Por ejemplo, en el hinduismo ya les dije que se llama Atman, que es el sí mismo, o también se le llama Sat, que quiere decir ser. Entonces, tu verdadero ser, o tu sí mismo. ¿Qué es mi ser? Pues es mi sí mismo. Yo soy mi propio ser, mi sí mismo. Pero esencialmente es esta conciencia de la que estoy hablando. ¿Ya vieron? Entonces, hasta ahí más o menos va la cosa. Tienes que pasar tiempo contemplando afuera y contemplando adentro, viendo el flujo de pensamientos, emociones. Obsérvalos, contémplalos. Una vez que haya madurado este proceso, ahora ya estás listo. Entonces puedes incluir una cosa más, porque has contemplado el exterior a través de tu cuerpo y lo que sucede en tu mente, ¿no? Pero puedes llevarlo a una esfera superior que llamamos el sí mismo o el ser, simplemente dirigiendo esa misma conciencia a sí mismo. ¿Estamos? Entonces hoy vamos a hacer durante una media hora un objeto de atención de cantos de mantras que va a escoger Bea, ¿no? Los ponemos, todo lo que tenemos que hacer es cerrar nuestros párpados. Si quieren lo pueden hacer, para las personas que lo prefieran con párpados abiertos, se puede hacer igual. Hay gentes que se sienten un tanto incómodas cerrando sus ojos, sienten encerradas, entonces pueden abrir sus párpados y ver al piso y escuchar la música. ¿Ya vieron? Eso no importa. Lo que importa es que estés atento, con párpados abiertos o párpados cerrados. Pero a veces con párpados cerrados te sientes más acogido, más tranquilo. Entonces nuestro objeto de atención, la música. ¿Estamos? Muy bien. Entonces vamos a empezar. Cierren todos sus párpados. Thank you.
Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Antes de terminar, unas preguntas básicas. ¿Pudieron ayer estar atento del canto de los grillos? Nada más levanten su mano si sí, no, regular. Okay. ¿Ahorita pudieron estar atentos de la música? Ok. Luego, ¿pudieron detectar que después de los cantos se silenció la mente y había un vacío interior? Que es como observar que adentro no hay corriente de pensamientos, ¿ya viste? No hay remolinos en la mente, ya hablaré de esto un poco después, ¿no? Viene de la palabra nirvana, extinción de los remolinos en la mente, extinción del flujo y movimiento de la mente, extinción de los remolinos en la mente. Entonces, en alguno de ustedes a la hora de que termina los mantras, entonces adentro quedó así tranquilito, en paz, lo llamaríamos como silencio interior o paz. Se llama entrar en el silencio de tu propio ser. Ves hacia adentro y tu mente está quieta, tranquila, como un océano sin olas. ¿Alguien pudo o no? Muy bien, muy muy bien. Ok, estamos listos. Entonces, recuerden que el camino al despertar espiritual es el camino que conduce a tu verdadera realeza. Tú eres y serás por siempre la realeza. Y entonces esa real como de los reyes, pero es tu verdadero ser, es tu real ser. Entonces, conforme vayas recuperando tu conciencia espiritualmente despierta o tu conciencia de ser despierta, entonces recuperarás esa dignidad y realeza que ya eres por siempre. Entonces, vamos hacia allá. ¿Estamos? Bueno, levanten sus manos. Ahora sí les puedo ver sus ojos. Eso. Ya conozco tus ojos. Ahorita nos dicen de dónde vienen porque veo caras nuevas. Muy bonito tus mensajes, ya los leí en mi vida, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Descansen un rato y los van a llamar nuevamente. ¿Estamos? Descansen.